La Ciudad de los Niños es una fundación benéfica que se funda en Granada en el año 1950. Posteriormente evoluciona y creamos el centro en Málaga por la necesidad que había de jóvenes malagueños que necesitaban un sitio donde vivir. Y se crea en el año 1977, en el mes de noviembre. Nosotros tenemos un convenio con la Junta de Andalucía y bueno, pues ellos financian el centro al 70% aproximadamente. Pues el resto pues solemos tener pues ayudas de asociaciones, de gente, de particulares que nos vienen a ayudar. Sin esa ayuda difícilmente podríamos salir adelante, puesto que este centro es un centro muy grande, es una finca muy grande con unas instalaciones muy costosas de llevar a cabo diariamente. Los niños que tenemos en nuestro centro son niños que, bueno, pues que nos llegan con bastantes necesidades. Llegan pues, con unos patrones sociales inadecuados, algunos de ellos presentan problemas de conducta, muchas carencias afectivas, sus familias tienen problemas. Son niños que han faltado mucho al cole, con unos niveles escolares bajos, que tienen unos patrones de socialización poco adecuados. Nosotros tenemos a los niños hasta los 18 años. Intentamos siempre que no lleguen a cumplir con nosotros 18 años, que antes hayamos encontrado un sitio mejor para ellos, bien algún miembro de su familia, bien porque hayan podido ir con una familia alternativa a vivir con ellos. Se derivan a residencias escolares en caso de que estén estudiando o a pisos de mayoría de edad que hay también, pero son muy limitadas las plazas. Hay muchos niños que vienen del extranjero, inmigrantes, que no tienen familia aquí y el futuro para ellos es complicado. Por ello, muchas veces nosotros necesitamos de empresas y personas que le puedan ofrecer trabajo para que ellos puedan pues insertarse en la sociedad. Goal in the Sun, bueno, pues un colectivo que vienen ayudándonos hace ya varios años, alrededor de unos 5 años. María y Barry vinieron por aquí, por nuestro centro, hablaron conmigo y bueno, nos contaron un poco pues, su intención de organizar un campeonato de golf y recaudar fondos para ayudarnos. Desde entonces, año tras año, pues vienen prestándonos esta atención. Esta ayuda para nosotros es inestimable, nos ayuda muchísimo a atender a nuestros niños para que ellos afronten el futuro con esperanza, con ilusión, se puedan insertar en la sociedad como personas normalizadas y esta es una ayuda para nosotros, no sabemos cómo agradecerla, inestimable.